En cumplimiento al decreto 159, la Oficina de Ornato y Espacio Público continúa con los operativos de desmonte de publicidad con fines políticos que no cuentan con los permisos establecidos en la norma. Continuando con nuestro plan de trabajo de remoción de la publicidad exterior visual, publicidad electoral, que no cuenta con los respectivos permisos de la Administración Municipal. Continuamos bajando pasacalles, afiches, pendones. Luego de los repetidos llamados de atención de Planeación Municipal a los movimientos políticos y al no acatar los compromisos adquiridos, el gobierno municipal se ve en la obligación de proceder como lo indica la ley. Hicimos una reunión en la Secretaría de Gobierno con algunos representantes de los partidos políticos. Quedamos en que íbamos a hacer una jornada de desmonte de toda aquella publicidad exterior visual que no contara con el respectivo permiso. Por eso, como ustedes han tenido la oportunidad de conocer o de escuchar o de ver, ciudadanos y ciudadanas de Barranca Bermeja, se ha procedido por parte de la Inspección de Ornato y Espacio Público, que es la autoridad policiva en nuestro municipio, a desmontar toda la publicidad que a la fecha figura reportada por nuestro despacho. De esta misma manera, Valencia Mendoza hace el llamado para que los candidatos respeten el medio ambiente y mantengan los márgenes establecidos en el decreto 159. Vemos cómo algunos pegan afiches en los postes, pasa otro candidato y le pega el afiche encima, entonces termina perdiéndose los recursos que se invierten en mucho tipo de esta forma de publicidad y no están siendo efectivos para que el ciudadano conozca las propuestas políticas. Entonces, a todos y todas los candidatos, la invitación es a que por favor disminuyamos la contaminación que estamos realizando en nuestra ciudad con publicidad exterior visual. Asimismo, la Oficina de Ornato y Espacio Público anunció que continuarán los operativos y que en conjunto con la Secretaría de Infraestructura se procederá a desmontar las vallas que no cumplan con el lleno de los requisitos.